Muy buenas, gente, estamos de vuelta en un nuevo video de OPTC y hoy os traigo el showcase de Roger y Whitebeard, las bestias, que han salido en año nuevo y son una maldita locura. Estos personajes lo hemos testeado en el directo de ayer y la verdad que me han sorprendido. Ya sabía que estaban rotos, pero puff, lo que he probado, gente, y las cosas que han hecho no tienen puto sentido. Y yo creo que estos personajes, perfectamente en cuanto a daño, superan a Mugi Crew y a cualquier otro legend del juego. No sé si hay alguna otra legendaria en el juego que podría llegar a su daño. Imagino que Yamato puede hacerlo, pero lo que pasa es que Yamato podría hacer o incluso superar en la sala final cuando metes todos los especiales y mierdas así. ¿Qué pasa? Que el daño que tiene este personaje cada turno no tiene puto sentido, porque tú solo con swapear y tapear con los personajes, fácilmente puedes pegar unos 5 millones y si tienes ventaja de tipo puedes pegar 10 millones o incluso más. Depende de cuántos personajes tengas que tengan ventaja de tipo. Y eso es una locura, o sea, imaginaos hacer un swap cada turno y pegar 10 millones y eso con el boost de 1,5 que tiene el personaje, gente. No estamos hablando del boost por 2 de cada buffo, que eso ya se te va a las manos, tío, Dios mío. Esa mierda es como un especial aparte y perfectamente podría ser un especial de una legendaria top tier. El swap que tienen, el super swap, mejor dicho, porque te manipula todos los orbes menos los block, tío. Tiene un manejo 9 de 10. Eso ya es increíble, te lo pone a todos los personajes, te pone un boost de ataque por 2 y te pone un boost de orbes por 2. Y solo con eso os digo que el personaje tiene mucho daño. Además, otra cosa buena que tiene, que es un personaje que da por 5 de ataque de base. O sea, no tienes que cumplir condiciones ni nada. Es un dual, es el primer dual de juego que hace eso, por cierto. Y claro, si es un dual y da por 5 de base, eso solo quiere decir una cosa. Y es que cuando pasas a la forma dual, da incluso más y eso es lo que hace, gente. Porque estos personajes suben a 5,5 de daño de capitán, Dios mío. Es el daño más alto ahora mismo que tiene un personaje y es este, es el único, ¿vale? No hay ningún otro personaje más en el juego que haga eso, o sea que es una burrada. Realmente no le hacía falta que le pusieran tanto daño de capi porque los personajes entre los buffos que meten el especial que tienen ya hacen muchísimo daño. Pero ese 5,5 os digo yo que se va a notar bastante los contenidos porque lo que pasa que es un multiplicador, no se suma, ¿vale? No es rollo de que un capitán por 5 más otro capitán por 5 es un multiplicador de ataque por 10. No, no es así. Lo que hacen es que un capitán por 5 multiplica por 5 el del otro, o sea, es un por 25 y como veis es mucha diferencia. Y claro, tú si subes un poquito los números y cambias de 5,5 a por 5, obviamente hay diferencia porque se multiplica, no se suma, ¿vale? No es un por 11, sino es 5,5 por 5,5. El busteo, gente, es insano, es muchísimo y por eso digo que es el personaje que más daño hace en el juego. Quizás con el Astra de Yamato se pueden hacer cositas, sí, pero es que, joder, te da un busteo de orbes por 3, busteo de ataque por 3. Y si no quieres meterte el Core Affinity que te da Whitebeard, que es por 2, y con Roger lo mejor a 2,5, que eso es una burrada. Un Core Affinity de 2,5, tío. ¿Qué cojones? Por 3, por 3 y 2,5. Pero bueno, si hay personajes que, por ejemplo, te gustan 2,5 de Core Affinity, lo que puedes hacer es meter ellos y con Roger lo puedes mejorar para hacer incluso más daño, si quieres, que pff, es una puta burrada. Y yo creo que sí que puede llegar a hacer más que Yamato, porque los números que he visto, gente, no tienen sentido. Y de hecho, vais a ver un contenido que lo hacemos sin un barco que buste ataque. Simplemente es el barco este de Krieg que hace daño al final del turno y te gusta un poquito la vida o bastante, 1,5, si no me acuerdo mal. Pues con ese barco, más los swaps que pegamos, ya basta para pasarnos un contenido jodido. Que hoy en día sigue estando muy difícil porque es el típico contenido que está enfocado para un personaje que en este caso es Low Halloween, el Coliseo de Patreon, ¿no? O sea que es muy sorprendente lo que pueden llegar a hacer estos personajes. Y decir que a lo mejor es el que más daño hace, pues se podría discutir, está claro, pero sí que es el personaje que más daño hace constantemente cada turno. En eso no lo supera nadie, ni de coña, ¿vale, gente? Da igual el swap que tengan los personajes, da igual quien sea, este personaje es el que más daño hace constantemente. Puedes llegar a 5 o 10 millones fácil, cada turno. Si tienes ventaja de tipo, obviamente depende, pero hostia puta, es una ida de olla. ¿Quién diría que cada turno puedes hacer 10 millones de daños de gratis, tío? De gratis, por la cara, ¿sabes? Y nada, yo creo que han roto el juego y entiendo por qué bustean a dos clases y entiendo por qué esas clases son, pues, un poco mierda, ¿no? Porque, joder, imaginaos que si bustearan los Free Spirit, estos personajes, o Free Spirit y, bueno, no, iba a decir Driven, pero no tiene sentido porque ninguno de los dos es Driven, pero yo que sé, Free Spirit, quizás Slasher a lo mejor les pega, puede ser. Es que, si tuviera esa clase, gente, ya sería una ida de olla. Y si el personaje ya fuera Rainbow, entonces apaga y vámonos, porque literalmente te puleas a este personaje y te pasas cualquier mierda. No necesitas ni a Mugi Crew, ni a Roger, ni ninguna mierda, ya está, ¿vale? Este personaje ya directamente es el mejor legend del juego y ninguno lo supera. Es así de simple. Si fuera Rainbow, siendo el personaje que es, buscando solo dos clases, aún así es para mí el segundo legend mejor del juego. ¿Puede llegar a ser el mejor? Podría, pero esa restricción de clases que tiene de Slasher y Striker, pues te tira para atrás. Si fuera Rainbow sí que sería, pero es que por lo demás es muy increíble. Y esto es gusto personal,
mal, pero para mí es mi legend favorito este personaje, gente. Es demasiado insano y me ha encantado lo que he utilizado. Y me ha encantado todo lo que me ha mostrado el personaje y lo que ha hecho, ¿no? O sea, ha sido una pastada. Lo bueno que tiene también que, por ejemplo, puedes combinar con bastantes capitanes top tier, que no les hace falta, está claro, porque si vas top ya vas que chutas. Pero, por ejemplo, si quieres quitarte Bind de gratis, lo puedes combinar con Yamato, da igual cual sea, puede ser el Sai o el Int, porque los dos son Striker. Y gracias a ese personaje, pues te puedes montar un equipo mono Striker y puede funcionar. Lo que pasa que yo antes preferiría montarme antes un Slasher que Striker, sinceramente, pero bueno, puedes hacer cositas porque sí que es verdad que a los Strikers los tachamos un poquito de clase de mierda, ¿no? Pero hay ciertos personajes que están interesantes y no están tan mala como pensamos, pero aún así está claro que le falta mejorar, eso que nos quepa la duda. Y otra cosa buena que tiene este personaje, que por cierto, esto muy pocos lo tienen hoy en día, que son personajes, los nuevos que van saliendo, que están más hechos para capitán que de sub, porque si a los nuevos personajes, la mayoría o bastantes, les quitas la habilidad capitán y los pones de sub, no son ni medio buenos. Ejemplo, King y Queen, Bonkley, por ejemplo, Bonkley de hecho le quitas bastante potencial si lo quitas de capitán. Está Reiju, está, bueno, Vivi pues se puede utilizar de sub porque es bastante buena. Roger también es un buen ejemplo de eso. Y entre otros, porque hay bastantes personajes que tú los quitas de capitán y no son tan buenos como suelen serlo, ¿no? Por eso, eso es lo que me sorprende de estos y por eso es un punto a favor. Que es un personaje que de sub también es increíble porque te mete ese buffo tan roto que tiene. Tiene los buffos y también tiene el super swap que también está rotísimo, te manipula orbes. Hace bastante de sub, gente. Y claro, con tener a este personaje simplemente tú puedes tener este daño insano que hacen ellos en sus equipos cuando van de capitán. Que esté 5 millones por turno, 10 millones por turno, porque simplemente lo metes en un equipo que el capitán te guste el ataque por 5 y tendrá el mismo efecto. Vas haciendo swap cada turno y ese daño insano lo tienes, tío. Y me parece increíble. Porque perfectamente podrían haber hecho que este personaje solo boostera a Strikers y Slashers con el swap y no sería ni la mitad de bueno. Pero es que lo que han hecho no tiene sentido, tío. Un swap rainbow de boost de orbes y ataque es una ida de olla. Otra cosa que voy a recalcar, por cierto, es que lo que tiene Roger de que quita Bind, Parálisis y Silence un turno está bastante bien porque en ciertos contenidos te ayuda. No es una locura como ya lo dije en su momento, pero está bien. Es una utilidad extra que tiene el personaje que no está mal. Y el tema de Disperse que te quita 20 turnos, pues yo creo que esto se va a utilizar más rollo en salas finales si te lo ponen, porque si te meten Dispay yo creo que es mejor llevar un sub de utilidad que otra cosa, ya que el busteo que te meten de orbes y ataque, Roger y Whitebeard, pienso que sería mejor utilizar en la sala final y meter una toña importante. Eso sí, lo que puedes hacer es repartir un poco el daño. Por ejemplo, si contra un especial basta, porque os digo que con un especial que diréis ya haréis muchísimo daño, ni que sea el especial de Whitebeard o Roger, yo encuentro mejor el especial de Whitebeard por una cosa que os comentaré más adelante, pero con que tienes un especial yo creo que puede cundir, gente. Puede hacer bastante daño y si queréis quitaros Despair en cierta sala, pues puedes utilizar un capitán y quitaros encima y luego el otro pues lo utilizáis en la sala final. Además, otra cosa buena que tiene, que no tendréis el busteo de ataque Warbes 8, por así decirlo, el 1,5, sino tendréis el por 2 si hacéis el super swap en la sala final y luego mejoráis con Roger. Y así tenéis un busteo de ataque por 3 y un busteo de Warbes por 2, que está bastante bien. Como tiene muchísimas mecánicas este personaje y se puede utilizar de muchas formas diferentes, pues depende del jugador, puedes hacer una cosa u otra y hay miles de soluciones para pasarte ciertos contenidos porque puedes hacerlo de muchas formas. Al menos con este personaje es así. Tiene daños por todas partes, ¿vale? Y tiene cierta utilidad que es eso de quitar Dispair y ciertos debuffos, pero es puro daño el personaje, es puro daño y me encanta, es muy divertido. Y pasándolo de Whitebeard y Roger, básicamente tú cuando llevas a Whitebeard de capitán, pues es eso, te bustea, no te bustea, sino que te mejora el busteo de orbes y te mete un Cure Affinity por 2. En cambio, Roger lo que hace es que te mejora el busteo de ataque y te mejora con la Affinity más 0,5. La cosa es que primero es siempre recomendable tirar a Whitebeard, porque Whitebeard te mete Echo Affinity. Entonces tú cuando tiras después a Roger, te mejora el busteo de ataque que ya tienes por el swap y además tienes el Cure Affinity que también te lo mejora 2,5 y tienes básicamente busteo de ataque y orbes por 3 y el Cure Affinity 2,5. Si tiras primero a Roger, pues obviamente el Cure Affinity no puedes mejorar y si luego tiras a Whitebeard tendrás un busteo de ataque y orbes por 3, pero de Cure Affinity tendréis por 2 y perdéis ese 2,5. Por eso siempre es recomendable primero tirar a Whitebeard. Pero también habréis visto que, por ejemplo, en la arena de Croco no hemos tirado a Whitebeard porque lo que hacía Croco creo que te countereaba el Cure Affinity, no podías tirar. Por eso hemos tirado doble Roger, por si alguien se preguntaba y se ha pensado que no, Dutch, ¿por qué no tiras a Whitebeard y luego a Roger y así combinas, haces el Wombo Combo y lo revientas? Pues básicamente porque si metes Cure Affinity, Croco te rompe el culo. Y no quería pasar por ahí, así que dije, mejor tiro doble Roger y el daño igualmente bastaba. Habéis visto que ha sobrado mucho el daño. Y eso es lo que os comentaba, ¿no? Simplemente con un busto de orbes por 2 y el especial de Roger, yo creo que basta. Así que es verdad que tenemos Chainlock entre otras mierdas, pero eso ya tenéis, vamos, 4 espacios para llenar de lo que vosotros queráis, porque el daño de por sí, los capitanes ya capan. No lo necesitas. Entonces tú puedes meter, yo que sé, por
ejemplo, personajes que te busten más chain, que te pongan chain locks, que metan condicionales, que te quiten debuffos, que quiten escudos. Tienes 4 espacios para hacer eso. Y eso lo hace, es que lo hace muy god tier, gente. Lo hace demasiado god. Es una maldita locura, tío. Y claro, yo en este showcase no os enseño las locuras que se pueden llegar a hacer con el personaje, porque hay ciertos combos que se te van de las manos. Por ejemplo, hay uno que existe que la primera vez que lo escuché, creo que me lo comentó Plus y IamTK en el server de Discord, que dijeron que había un personaje que se llama Demon Black, que este personaje para mí, como gustaba muy poco, obviamente pasó de irrelevante. Pero sí que es verdad que ahora que existe White Bee Roger, pues puede ser útil, porque lo que hace este personaje es que te bustea los orbes y el ataque por 1-1 por 7 turnos. Y ya podéis ver por dónde va la cosa, ¿no? O sea, tú si metes ese personaje, te metes ese busteo y luego utilizas la mejora de busteo de ataque y orbes de Roger y Whitebeard, tienes un busteo de orbes y ataque por 3 durante 7 turnos. Y eso en ciertos retos está rotísimo. Sí que es verdad que no te va a servir, por ejemplo, en contenidos donde te limpien buffos, ahí te jode, está claro, pero en bastantes otros está muy roto, gente. Es una puta locura, tío. Así que es un combo que se puede hacer, pero no lo he mostrado porque básicamente no creo que tenga tanto tiempo de vídeo, ya que no quiero que se alargue demasiado el showcase. Quiero mostraros las cosas importantes de los personajes, explicaros un poco cómo funciona y luego vosotros pues podéis hacer mil cosas si queréis, porque como ya os dije, tiene muchas mecánicas diferentes, ofensivas sobre todo, y se puede pasar de mil formas los contenidos. Y otra cosa que esto, a ver, puede pasar desapercibido, pero a mí me encanta y me parece muy roto, es el crítico que tienen, gente, porque el crítico es 100% garantizado cuando lo subes al nivel 5, y eso muy pocos personajes dentro del juego lo tienen. Lo tiene Roger, lo tiene Mihawk y Perona, lo tiene Luffy Low, y ahora han añadido a 2 más, que es Roger y Whitebeard y Mugi Crew. Esos son los 5 personajes dentro del juego que tienen el 100% de crítico, y ese limit break está muy roto, pero solo cuando es 100%. Cuando es 90, 80, no puedes depender tanto de su daño, que también es bastante abundante, sí, pero si dependes del crítico, pues la puedes pifiar un poco, ¿no? Que ya os digo, no hace falta depender de ese limit break, porque realmente los personajes se tienen mucho daño, pero hay ciertas ocasiones que puede que lo paséis mal o lo que sea, o tengáis pocos buffos puestos, y ese crítico pues os puede ayudar. Y en cuanto a last tap, pues está muy bien a mi parecer, gente, es muy bueno, y lo que me gusta es que desde el nivel 1 ya te pone el orbe favorable sí o sí, manejando incluso los orbes block, y ese chain que da al final cuando le pegas el last tap, la verdad que me parece bastante bueno para ser nivel 1, porque lo que nos preocupaba con estos personajes cuando lo sacaron al principio es que pensábamos que el last tap pues solo serviría como mucho al nivel 5, nivel 4 o así, porque son los rotos, ¿vale? Que obviamente cuanto más subes mejor es, eso es cierto, pero lo que me gusta de estos personajes, al menos de Roger y de Mugi Crew quizás también, es que el astapa al nivel 1 está bastante bien, sobre todo de Roger y Whitebeard, porque te suman más 2 de cadena, tío, y no es como por ejemplo con Yamato que te multiplica, sino que esto es una suma. Si tienes una cadena de mierda, igualmente lo agrega, y eso es lo que lo hace roto, porque yo que sé, imaginaos que os mete un chain lock de 1.5 o algo así, tú si pegas con último con Whitebeard y Roger, la cadena igualmente sube a 2.5 y lo revientas, y eso al nivel 1. Obviamente si subes a más va a mejor, creo que como máximo, no sé si da más 3 o más 4 por ahí, ahora mismo me falla la memoria, pero por ahí anda la cosa, que está bastante roto, gente, es muy bueno. Obviamente no es tan potente como el de Yamato, si lo haces bien está claro, porque Yamato te multiplica por 2, y multiplicar en este juego es mejor que sumar, está claro, porque puedes acumular diferentes buffos y multiplicar todo eso por 2, obviamente revientas que flipas. Pero como es un personaje que no está centrado en la cadena, está bien que se sume, porque no vamos a llevar muchos personajes que metan chain boost y estas mierdas, y que te dé más 2 de gratis es bastante daño, es muchísimo, y por eso lo hace tan roto ese last tap al 1, y yo creo que es de los mejores del juego sin duda, ¿eh? No sé si alguno es mejor que el de Roger, podríamos decir el de Kid quizás porque le pega a todos, pero eso no me parece tan útil, tío. El daño que te da este last tap al 1 y lo que hace Kid no me parece, es que Kid es como un poco situacional, por así decirlo, ¿no? En salas donde hay muchos enemigos, pues lo puedes utilizar, pero es que lo de Roger y Whitebeard lo puedes utilizar siempre, y además, lo roto que tiene también es que se activa sí o sí cuando estás en la sala final, y cada rato, cada turno lo puedes spamear, y eso incluso lo hace muchísimo mejor, tío, porque hay bastantes fases que, por ejemplo, los enemigos reviven otra vez, y lo que pasa con Yamato, por ejemplo, que tú cuando tiras el especial se te activa el last tap, sí, pero en el siguiente ya no se te activa, no lo puedes utilizar más veces. En cambio, Whitebeard y Roger, o Mugi Crew también, que les pasa, que el last tap siempre lo tienen, tienes que estar solamente en la sala final, y ese daño extra que te da el last tap los hace rotísimos, te los hace muy muy rotos, y que
quizás en las tabs de Rosario, Whitebeard y Mugikiryu se vean más que la de Yamato, por ejemplo. Pero también os digo que va a ser un poco complicado, al menos el de Rosario, Whitebeard. El de Mugikiryu sí que va a ser más fácil, porque puedes meter más personajes de utilidad, por así decirlo, y con el daño que tiene Mugikiryu con el especial, más en las tabs, yo creo que ya basta para reventar cualquier jefe, porque básicamente en las tabs de Mugikiryu al 5 te dobla el daño, tío, es una puta locura. Y un poco es esto, gente, os quería comentar estas cositas del personaje. Seguramente me haya dejado más cosas, pero esto es lo que tengo más fresco de las mecánicas que he visto del personaje, lo que he utilizado en el directo, que estaba un poco empanado porque estaba hablando con vosotros y no me fijé mucho del personaje y los niveles y la liamos un poquito en ciertas salas, pero bueno, es esto un poco. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado el vídeo y nada más que decir, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.